Hola, mi nombre es Aníbal Velázquez y este es mi primer video fotoblog de fotografía. Bueno, amigos míos, en el tema del canal vamos a hablar muchísimo de fotografía, fotografía de cámaras réflex y también de fotografía móvil. Y iremos cambiando varias cositas allí dentro del canal, tanto como en los viajes, cómo editar fotografías, cómo usar las cámaras réflex, cómo usar los móviles y entre otras cosas más. Los invito a que me sigan, a que compartan el canal, comenten y veremos diversas opiniones. Bueno, también vamos a hablar muchísimo del tema de tipos de video que vamos a grabar, ya sea de 720 frames o 1080 frames, o también los videos en 4K que iremos grabando con nuestras cámaras réflex y también con los móviles. En este momento me encuentro grabando con un iPhone y la verdad es que quiero compartir con ustedes este tipo de calidad de video y cómo enseñarlos a ustedes a grabar de ahora en adelante con sus teléfonos móviles, ya que es mucho más fácil y mucho más práctico a la hora de llevar a cualquier lado. También con nuestras cámaras réflex, cómo utilizar los trípodes y cómo utilizar las cámaras réflex para tener una óptima calidad de video. Vamos a hablar también de las diferentes características de diferentes móviles que nos van a ir llegando dentro del canal y quiero compartirlo con ustedes, también como de diferentes cámaras réflex. A medida que vamos teniendo esos equipos en nuestra mano, bueno, vamos a ir hablando el tipo de funcionamiento que tienen los mismos y también de esas características que hacen óptimas cada tipo de fotografía. Muchas personas me preguntan qué tipo de programas uso para poder editar mis fotografías. Bueno, dentro del canal les voy a dar esos pequeños tips de esos pequeños y grandes programas que podemos ir utilizando para editar nuestras fotografías, ya sea de paisaje o también de fotografía personal. Y ya que estamos hablando de fotografía personal, entonces también vamos a hablar de iluminación. Los diferentes tipos de iluminación que podemos ir usando, ya sea en exteriores como en interiores. El uso correcto de las luces de flash y las luces directas como un bombillo de casa podría ser, o luces LED, que también son muy importantes usarlas en eventos o también para tomarse una fotografía de selfie, que a la gente le encanta muchísimo salir perfectos en esa fotografía. Entonces vamos a hablar muchísimo de eso, vamos a acentuarnos y concentrarnos mucho en ese tema, ya que la gente siempre me pide muchos tips de cómo hago para llegar a ese tipo de iluminación. Quiero que participen en las encuestas que voy a ir haciendo directamente en el canal con ustedes. Pueden realizar cualquier tipo de preguntas debajo aquí en los comentarios y también yo iré respondiendo a medida que ustedes van haciendo ese tipo de preguntas, que yo sé que todos ya están llenos de incertidumbres en este campo de la fotografía, y los voy a ir acompañando directamente a ustedes durante todas las semanas, este mes y este año que comenzamos este canal. Gracias por visitarme y síganme en todas mis redes sociales, aquí o aquí. Bueno, y los espero en el próximo video, en la próxima semana. Rushing and I am trusting, you'll come save me.